Muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Iniciamos el programa Liter Deporte correspondiente a hoy, miércoles 30 de diciembre del 2020. Vamos inmediatamente con el saludo del profesor Garry Navarte. Profesor, muy buenas noches. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía de Líder Deporte. Un saludo muy especial para todos. Y bueno, ya casi, casi ya culminando el año 2020, que ha sido muy complicado para todos en el tema deportivo también, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta sobre todo el tema económico, ¿no? Para los equipos que no han podido estar jugando con público en esta temporada. Y vamos a ver qué se viene el próximo año, ¿no? Vamos a ver qué se viene el próximo año teniendo en cuenta de que también hay un gran ausente, ¿no? En la temporada 2021, como es Alianza Lima. Y bueno, hay que afrontar la situación tal como se da. La gente de Alianza Atlético de Sullana todavía no he escuchado, ¿eh? Algunas contrataciones del equipo, algunas renovaciones, sí, con algunos jugadores. Pero de contrataciones todavía no se ha escuchado y seguramente debe ser uno de los últimos equipos ya en dar por ahí algunas contrataciones, ¿no? Para el equipo el próximo año, teniendo en cuenta de que ya la mayoría de equipos que van a participar el próximo año en la Liga 1 ya están cerrando sus contrataciones, ¿no? Cerrando sus contrataciones en esta semana ya. Entonces, creo que no hay que pestañear. Alianza Atlético Sullana tiene que reforzar al equipo, si bien es cierto, seguro va a mantener su columna vertebral, ¿no es cierto? Pero tiene que hacer algunos refuerzos para temporada 2021, porque una cosa es segunda división y otra cosa es la Liga 1, ¿no? Por el nivel propio, repito, seguro que van en cualquier momento, ya deben estar hablando de contrataciones la gente de la Alianza Atlético Sullana. Por ahí es el único equipo que asciende este año. Hay algunas propuestas, veía el día de hoy en cuanto a la Copa Perú, ¿no es cierto? Que al parecer se podría jugar también con equipos identificados en Copa Perú para un ascenso también el próximo año. Hay varias versiones que se dan al respecto, no hay nada confirmado todavía, pero ojalá que se pueda llegar a buen entendimiento de la Federación Peruana de Fútbol con, en este caso, el fútbol aficionado, ¿no? La Copa Perú, que intenta regresar nuevamente el próximo año, Ina. Así es, profesor Garry. Y bueno, queremos comentarles a nuestros oyentes, hoy a las 7:30 de la noche va a estar aquí en el programa Líder Deporte el profesor Duilio Cisneros. Nos ha aceptado la entrevista y va a conversar con nosotros y con los hinchas del Unión Huaral también. Pero como ustedes pueden ver ya en pantalla, está con nosotros y gracias al profesor Yael Butrón por aceptar también nuestra entrevista. Él es el campeón de la Liga 2 y por supuesto que le agradecemos muchísimo que dé su tiempo, unos minutos para esta entrevista. Profesor Butrón, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido al programa Líder Deporte. Hola, Yolina, profe Leonel, ¿cómo está? Un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la gente que nos está viendo. Profesor, en primer lugar, felicitaciones por el triunfo alcanzado. Felicitaciones por el trabajo desarrollado durante este año. En primer lugar, quisiéramos que nos comente, ¿no? Respecto a este trabajo que usted ha podido desarrollar este año y que lo ha llevado finalmente a un triunfo muy importante para la gente de Sullana y su grupo. Bueno, un año duro, ¿no? Un año complicado, porque a mediados de año más era la incertidumbre si se jugaba o no la liga que otra cosa. Habían muchísimas familias pasando esta incertidumbre. Y bueno, cuando se dio, nosotros igual seguíamos haciendo un trabajo vía Zoom. Seguramente, por no tener algo concreto, no era un trabajo diario, ¿no? Pero sí interdiario, tratando de mantener a los muchachos. Después, cuando se dio la confirmación, ya empezaron a hacer los entrenamientos diarios vía Zoom. Y luego ya cuando
se dieron las fechas. Empezamos ya el 28 de septiembre con los trabajos presenciales y desde el primer momento siempre hubo una predisposición tremenda de los chicos por el entrenamiento, por hacer las cosas bien y dio resultado lo que se hizo previamente, ¿no? Con estos entrenamientos online. Hay que tomar en consideración también que por el corto tiempo de trabajo, a la mayoría de equipos les costó amalgamar su juego, compenetrarse y dar la verdadera versión del equipo, ¿no? Suerte tuvimos nosotros que el equipo entendió rápido la idea y desde el primer partido mostramos un juego atildado, un juego vistoso, aguerrido cuando tenía que hacerlo y fuimos consolidando esta liga desde el primer partido, ¿no? Así es. Yair, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido a Liga Deporte. Y felicitaciones también por el título obtenido con el equipo Alianza Atlético Sullana. Y coméntanos un poco, el día de ayer se daban las informaciones ya de tu renovación con el equipo para la temporada 2021. ¿Qué hay de cierto? Sí, yo al día siguiente, yo había tenido alguna conversación con el presidente ya los días previos, y me había comentado que sea cual sea el resultado, quería que continúe, pero preferí no tocar el tema. O sea, dije, ya, presidente, después hablamos de eso porque sentía que quizás eso podía distraer mi concentración, mi atención para el partido, ¿no? Bueno, terminó el partido y el día siguiente, el día lunes, nos juntamos y en una conversación muy, muy rápida, concretamos el vínculo de este año y feliz por eso, ¿no? Coméntanos un poco, Yair, sobre, me parece que están haciendo primero renovaciones con los jugadores que seguramente vas a contar en la temporada 2021 para después venir con los refuerzos. Sí, creo que se formó un gran plantel, sabiendo y teniendo claro que siempre se necesita de incorporación de jugadores de Liga 1, ¿no? De Liga de primer nivel. Pero teniendo en consideración lo que mostraron los chicos, el nivel que mostraron, nos estamos quedando con el 75% del plantel y están viendo algunos 5, 6 o 7 como máximo refuerzos. ¿Ya se conoce algunos refuerzos que van a llegar al equipo, Yair? Sí, hay conversaciones con algunos, pero prefiero todavía no tocarlo o no decirlo porque por ahí se truncan y no es bueno, ¿no? Pero sí lo de la renovación con algunos de los jugadores, ¿no? El día de ayer se comentaba ya y a través de las redes sociales. Que Ganosa, por ejemplo, era uno de los que ya había renovado con el equipo, el central, también la de Kevin Lugo, me parece por ahí, y otros jugadores más, ¿no? Justo eso yo hablé con el presidente, el tema de Kevin, y me dijo, por él no te preocupes, él tiene contrato conmigo. Entonces, asumo que ya debe haber tenido un contrato largo, ¿no? Y bueno, sí, Ganosa, era uno de los chicos que creemos que tiene que continuar y seguramente ya, si ya se dio esa información, seguramente ya renovó, y como te digo, es el 75% del plantel es el que se va a quedar. O sea, muy Una pocos se van a tener que ir. columna vertebral, Jair, Sí, la que se queda. claro. Más que una columna, creo que o sea, lógicamente hay jugadores que en la campaña de ahora, en la campaña de 2020, han sido vitales y se podría denominar como
jugadores base o de una columna vertebral del equipo, ¿no? Pero también se están quedando jugadores que han sido alternativas y que han sido buenas alternativas y que han dado resultados y que creemos que van a poder dar la talla en la Liga 1. Así como por ejemplo, yo me supongo que Ignacio el Nacho Barrios también, ¿no? Debe estar ahí en los planes para el próximo año, ¿no? Sí, ya renovó también. Un Él ya arquero que te renovó. dio un arquero con garantías, ¿no? Con Sí, muchas condiciones ya. también. Él ya renovó también. Bueno, vamos a ver si estamos ahí todavía en contacto con Jair. Gina, adelante, te escucho. Sí, justo queríamos, va a entrar don Ever Arroyo. Muy buenas noches, no sé si me escucha, si puede prender su cámara, y está también ya incorporándose Edson Ojeda al programa, conductores también, profesor Yair Buitrón, ahí para conversar con ellos también un ratito. Don Ever Arroyo, muy buenas noches, Edson Ojeda, muy buenas noches. Sí, Ina, buenas noches. Un saludo muy cordial a Yair Tron. Las felicitaciones del caso por el campeonato y por el ascenso a la Liga 1. Creo que obviamente la Alianza Sullana pues está en el rentado de la profesional. Hoy ha llamado Liga 1, ¿no? Las felicitaciones y le deseo mayor de los éxitos en este nuevo campeonato, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, a ver, el saludo a Edson, ¿ya? ¿Estamos con Edson todavía? Sí, qué tal, don Ever, Gina, Gary, buenas noches, profe Yair. Un saludo muy especial para usted, las felicitaciones del caso por la consecución de este éxito, ¿no? Más allá que los éxitos sean así, ¿no? De momento, que se puedan saborear de momento, imagino que está usted en esa etapa, ¿no? La felicitación del caso por lo que ha logrado generar en todo el pueblo de Sullana. Yo estoy en Sechura en estos momentos, estoy muy cerca a Sullana y la verdad que ha sido apoteósico todo, lo felicito y bueno, esperar que todo siga por esa senda. Está en una institución grande del norte del país y bueno, la felicitación del caso, profe Yair. Buenas noches, dicho sea de paso. Buenas noches. Sí, bueno, sí, lo sé. Yo he jugado 4 años ahí. Sí, lo sé que es un equipo grande, un equipo histórico. Me gustaría, nos hubiese gustado poder celebrar con toda la gente suyanera, pero lamentablemente la coyuntura no lo permite. Pero sabemos pues que es algo que han estado buscando hace mucho tiempo y que hemos podido darle, ¿no? Darle esta alegría en un año tan difícil. Yair, coméntanos Claro un que poco, sí. Edson, ya has podido conversar con el presidente, con la Ander, ¿cuáles son los objetivos para el próximo año con el equipo? Sí, yo creo que uno tiene que sincerar objetivos primeramente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con algunas personas que se emocionan y empiezan a prometer y a ofrecer cosas que si no estás enfocado pueden estar lejos de tu realidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos armando, primero hay que, repito, sincerar objetivos. Y el primer objetivo, es a corto, mediano plazo, es consolidar al equipo en la Liga 1, porque tomemos en consideración que bajan 4 el próximo año. Entonces hay que consolidarlo de tal manera que no tenga nada que ver con el tema del descenso. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo se va a ir dando a medida de que vayamos consiguiendo los puntos que necesitamos para pelear un ingreso a una copa internacional. Pero eso se va a dar, repito, de acuerdo a medida que vayamos consiguiendo los puntos. Y bueno, y el tercer objetivo es que si estos puntos o la realidad del equipo en un momento debido nos dice que estamos para más y podemos pelear para el campeonato, será así. Pero el orden es ese. Primero consolidar el equipo en la Liga 1, luego ver si tenemos chance de pelear por un torneo internacional y de ahí, si todo va bien, como queremos, como soñamos todos,
es pelear por el título. Así adelante, muchachos. A ver, sí, profe, una pregunta con respecto a lo que ha representado el campeonato de la Liga 2 y también a las proyecciones que nos las ha dejado claras, ¿no? Primero, ¿cómo califica, ¿no? Si podemos ponerle un adjetivo al grupo que llegó a la gloria en esta Liga 2. Eso es parte de la historia ya. Pero este momento específicamente de la planificación, del armado, de la estructura para el próximo torneo, ¿cómo lo encuentra en estos momentos a usted como director técnico, a don Lander Alemán como cabeza de esta institución y a todo el grupo dirigencial? ¿Es un momento medio complicado por tener poco tiempo para armar o tienen las cosas totalmente claras, profe? Bueno, primero, ¿cómo califico a este equipo, a este grupo que logró esto? Como un equipo humilde, solidario y espectacular, ¿no? Que desde el primer día que tuvimos el entrenamiento ya presencial, demostró que se estaba preparando para esto, para campeonar, ¿no? Y ya con cuando inició el campeonato, lo demostró en el campo, ¿no? Creo que fuimos superiores desde el principio a fin, por más que hayan habido por ahí una o dos derrotas, teníamos esas licencias para poder tener esas derrotas porque ya habíamos conseguido la clasificación, ¿no? Después estamos en una etapa así complicada porque nosotros somos el último invitado al baile, ¿no? Y los demás ya llegaron al baile y están armados todos. Nosotros, ya están cerrando sus contrataciones, es más, ¿no? Exactamente, nosotros estamos armando recién, ¿no? Entonces es un poco complicado porque, como entenderán, cuando suceden estas cosas, cuando se arma un equipo, resulta ser que todos tienen 500.000 llamadas y todos tienen a Messi, a Cristiano Ronaldo, y ¿no? Y hay que tener mucha mesura, ¿no? Porque yo creo que el fútbol no es de trayectoria, ¿no? Sino el fútbol es de realidad, de momentos, ¿no? Entonces, tú puedes presentar a un tremendo jugador, pero si no está en un buen momento, no es una buena opción. Deja de ser una buena opción para el equipo. Entonces, es un trabajo de análisis y de arduo trabajo, vale la redundancia, porque te levantas a revisar videos, a recopilar información sobre las posibilidades y analizar en qué momento están de su carrera para poder tomar una decisión correcta, ¿no? ¿Y esto quiere decir, profe, que se va a quedar con un gran porcentaje del equipo que logró la gloria en la Liga 2? Sí, lo hablamos en un inicio, con un 75% nos vamos a quedar de plantel. Sí, a ver, don Barry, profesor, seguramente usted ha visto al equipo, lo ha tenido, un buen campeonato en la Liga 2. Sabemos que en las últimas fechas, pues, seguramente usted dijo tenía la licencia para poder perder por ahí, porque ya estaban clasificados y están viendo las posibilidades de llegar a la Liga 1. A pesar que tuvo dos derrotas, luego superó eso, supo superar esas caídas los jugadores, y por ahí se han consolidado estos jugadores. Creo que es un equipo bastante que juega muy bien colectivamente. Mi pregunta por ahí, profesor, sé que es bastante difícil buscar jugadores ahora en el medio porque ya la mayoría se han comprometido. Como decía usted, es el último equipo que ha sido invitado al baile, ¿no? Pero seguramente usted tiene en mente, no le voy a decir que diga nombres, pero ¿en qué puesto estaría usted buscando los refuerzos para este equipo? ¿Volante, defensa, delantero o un arquero, no? No, el tema del arco está cerrado con Nacho y los chicos que han estado el año pasado. Creo que están para el nivel de Liga 1. Lo que sí estamos viendo es un central, un volante primera línea o mixto, un volante 10 con
capacidades y aptitudes para jugar por banda también. Y un punta que pueda jugar por todo el frente de ataque, ¿no? Por derecha, por izquierda, o si le toca jugar de nueve, será también un extremo, ¿no? Jair, bien, ¿ha tenido la posibilidad por ahí de ver algunos jugadores de la segunda que puedan ser útil para el equipo el próximo año? Sí, claro, sí. Yo creo que la segunda ha tenido jugadores de bastante nivel. Y no hablo por los nombres de jugadores de trayectoria solamente, ¿ah? Hablo por chicos que se han mostrado y han mostrado un nivel bastante interesante. Ahora, y el nivel en general de la Liga 2 representa en niveles de diferencia, ¿no? Las comparaciones son medias tediosas, hay veces, profe, entendemos, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre lo que representa la Liga 2 y su nivel y la Liga 1, profe. Sí, sí, desde las reglas que hay. Hay una diferencia marcadísima, ¿no? En la Liga 2 hay una obligación que se modificó para este año por la cantidad de partidos, de tener en un campeonato regular son 4 jugadores sub-23 en campo. Son 4 sub-23, ¿no? Y además de eso, otra regla más de un minutaje de jugadores sub-19, que en un campeonato normal son 2.000 minutos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí nomás, en la conformación de tu equipo, tienes que pensar en otra cosa, muy diferente a lo que haces en la Liga 1, porque en la conformación de tu equipo, si tienes que tener 4 jugadores sub-23, entonces eso quiere decir que tienes que tener por lo menos 12 jugadores sub-23 en tu plantel, ¿no? Partiendo de ahí. Si tienes que hacer 2.000 minutos de jugadores sub-19, tienes que tener por lo menos 4 jugadores sub-19, ¿no? Estás hablando de 16 jugadores. Y estamos hablando de la Liga 2, donde los presupuestos son muy apretados y donde seguramente los planteles se conforman con 23 o 24 jugadores. Entonces estás hablando de 8 jugadores o 7 jugadores mayores, ¿no? En la Liga 1 es totalmente diferente. Si bien eso también hay un minutaje que cumplir, esa es la única regla que hay. Entonces, y los jugadores que tenemos, nosotros, cumplen con ese minutaje. O sea, para cumplen con los requisitos para llenar ese minutaje. Claro, es verdad. Dale, Gary. Sí. Bueno, te quería preguntar si hay conversaciones constantes entre Lander y tú, Yair, para el tema de contrataciones, básicamente, ¿no? Sí, claro. En el día hablaremos unas 10 veces, ¿no? Porque... Lo digo un poco, Yair, porque tú sabes que normalmente en el fútbol la mayoría de contrataciones son de dirigentes. Y no como que tenía que ser primero el técnico, ¿no es cierto?, dar los nombres para que el dirigente pueda contratarlo. Muestra de ello, ya tú sabes, de la Liga 1 mucho, ¿no? Sí, sí, pero creo que el presidente, el señor Lander, es una persona de fútbol de muchos años. Uh-huh. Y aparte de tener muchos años en esto, tiene muy, muy buena visión. Creo que él y Álvaro Barco son los que... mejores resultados han tenido en cuanto a contrataciones de extranjeros, pero siempre hay el respeto que tiene que haber por el técnico, ¿no? Él me muestra, me dice, ¿qué te parece? Sí, no, sí puede ser, ya, ahora te voy a mandar otro para que veas y decidas. O sea, siempre hay esa comunicación, por eso te digo que hablamos tantas veces al día, ¿no? O sea, en este caso, profe, la última palabra la tiene el director técnico. Sí, no sé si es la última palabra, pero siempre hay una comunicación constante y vamos analizando los pros y los contras de cada jugador. Sí, a ver eso, profesor. Por las circunstancias que estamos viviendo, seguramente usted ya tiene planificado cómo va a jugar y muy aparte, proyectándose. Creemos de que se puede jugar ya de ida y vuelta, de local y visitante, ¿no? Pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ello. Usted seguramente ya jugó una Liga 2 en Lima
y el campeonato de la Liga 1 también, seguramente hasta mitad de año posiblemente, y luego jugaría de local a donde, ¿en Sullana o en Piura? Profesor. No, es en Sullana, nosotros somos de Sullana, tiene que jugarse en Sullana. Bien, bien, ya con los mismos espectadores seguramente va a crecer más la Alianza Sullana. Por espectadores o sin espectadores, pero tenemos que jugar en Sullana, ese es nuestro estadio. Claro, retrotraigo un poquito, profe. Se sabían, así, apelando a su honestidad, ¿no? De una larga data también en el fútbol, fue central, director técnico, conoce mucho el ambiente futbolístico, hay una experiencia considerable, importante. Y la pregunta que le voy a hacer apela justamente al tema de la honestidad, ¿no? Que con la que creo siempre se ha manejado usted. ¿Se sabían superiores en algún momento del torneo, usted como director técnico, con su comando técnico, después de analizar todos los rivales, los niveles que habían en la Liga 2 o en la segunda, ¿se sabían superiores al resto por capacidad física, por un tema táctico, por entendimiento del juego, por individualidades, por un tema colectivo, por todo? Por jerarquía, hicieron un análisis, Por jerarquía, hicieron un análisis y se dijeron a sí mismo, creo que somos superiores al resto. ¿En algún momento se reconoció eso, profe? A ver, nosotros desde el primer día de entrenamiento acordamos de que nosotros no íbamos a mirar más allá del partido inmediato. Es decir, solamente pensar en el partido que nos tocaba como nuestra final, ¿no? Creo que fue una fórmula que nos dio resultado porque conseguimos prácticamente en la quinta fecha la clasificación. Y también vimos que los dos primeros partidos no eran un termómetro correcto de los demás equipos, porque eran equipos que se estaban conociendo o compenetrando recién, ¿no? Y les estaba costando en las dos primeras fechas. Es por eso que a partir de la tercera fecha creo que se vio más paridad en el campeonato, ¿no? Partiendo de ese concepto, sí, pues llegó un momento en que vimos que mostramos mejor fútbol que todos, que los demás. Pero usted ha escuchado ese dicho que dice fácil es llegar, difícil es mantenerse. Claro, entonces, claro. El fútbol es de momentos y los momentos pasan rápido, ¿no? Y teníamos que sostener ese momento el mayor tiempo posible. Entonces, no distraíamos nuestra atención en creernos más, sino que teníamos que demostrarles que éramos más. Y por eso el equipo metía y trabajó hasta el último con la misma idea, ¿no? Agradecerte, Yair, la gentileza, como siempre, con Líder Deporte. No sé si algo más quieres agregar para todos los amigos que están en la sintonía. No, agradecerle por la nota, disculparme por el día de ayer. La verdad, nunca he tenido tanta llamada y en ese cruce de llamadas se me cruzaron ahí algunas reuniones pactadas y quedé mal con ustedes, pero no fue intencional. Y nada, para cuando gusten, ahí. Si no se me cruza, conversamos cuando gusten. Un abrazo como siempre, Yair, y éxito para el 2021. Gracias a ustedes y saludos mucho, profe. Dígame, Gina. Sí, profesor, claro. En todo caso, dos consultas, ¿no? Usted hablaba de que no veía más allá del siguiente partido. ¿Esa quizás ha sido la estrategia que ustedes han utilizado y que se puede utilizar? ¿Puede utilizarlo otro equipo quizás para obtener los resultados que usted ha obtenido? Y la otra pregunta sería si todo el comando técnico se queda para el 2021 o solamente algunos. Sí, bueno, eso es una estrategia que nos dio resultado, ¿no? Pero es como vivo yo el fútbol, ¿no? No puedes sacar cuenta con lo que quizás pueda venir o quizás puedas hacer, ¿no? Sino es lo que tienes que hacer en el momento. Eso es algo que tratamos de inculcarlo desde el primer día, ¿no? Sobre el comando, vamos a estar casi todos, pero no todos, ¿no? ¿Puedes mencionar quizá quién se va o quién viene?
¿Podría mencionarnos quién se va o quién viene? ¿O todavía no, no se sabe? No. Ya se van a enterar, pero todavía no. Todavía no. Claro. Pues, vamos a ver el jugador. Gracias a todos. Un abrazo. Por favor, salude a mi gran amigo Duilio, es un gran profesional, un gran amigo. Ya estoy, Yair, no sé si me escuchas. Hola, sí, Yair. Sí, ¿qué tal? Un abrazo. Tenemos el almuerzo pendiente el otro año. De todas maneras, le estamos correteando al profe para poder conversar y empaparme un poquito de su sapiencia. De todas maneras, Duilio. Estamos para aprender de los dos, amigo. De todas maneras nos reunimos. Felicitaciones de nuevo, ya nos dimos el abrazo en la cena de Anés de felicitación y ahora de nuevo. Gracias. Nada, muchachos, gracias y bueno, se quedan con un grande. Cuídense. Un abrazo. Chao, gracias. Felicitaciones nuevamente. Hemos conversado con el profesor Yair Butrón, entrenador del club Alianza Atlético de Sullana, y está, como ustedes pueden ver en pantalla, el profesor Duilio Cisneros, entrenador del club Sport Unión Huaral. Profesor, muy buenas noches, por favor, su saludo para nuestros oyentes, gracias por esta entrevista. Hola, Georgina, un saludo para Leonel, Ever, para Exxon y para toda la gente del Líder Deportes Chancay, y un abrazo también para todos los oyentes, para la gente de Chancay y para la gente de Huaral. Sí, a ver, profe, primero, buenas noches, saludo a Exxon Ojea, lo saluda. Primero, un placer saludarlo, creo que es usted de los pocos técnicos que mantiene la firmeza, las convicciones totalmente claras, más allá de, seguramente, de momento no haber podido haber conseguido el objetivo principal que teníamos todos los comprovincianos, ¿no? Que era ver al Unión Huaral en la Liga 1 nuevamente. Pero más allá de ello, reconocer, porque justo decíamos, analizábamos mucho al Unión Huaral, las convicciones, ¿no? El profe Yair Butrón hace un momento decía, usted es un tipo de los que más conoce este tema en el Perú, sabemos que viaja por todo el mundo haciendo pasantías, actualizándose, lo seguimos en las redes sociales y creo que ese es un tema para poner en valor siempre, y creo que el peruano siempre tiene que estar a la vanguardia, en definitiva. Si tiene que hacer un análisis y ponerle un nombre a la campaña del Unión Huaral, ¿cuál sería, profe, como para meternos un poco más en materia? A ver, nosotros, todos los que nos metemos al fútbol, llámese profesores y futbolistas, cuando entramos a un equipo, el objetivo siempre es quedar primero, ¿no? Quedar campeón. O sea, en este caso, en Liga 2, era la única opción incluso, ¿no? Porque por ahí, a diferencia de Liga 1, a veces hay equipos que se trazan como objetivo clasificar a una Sudamericana o clasificar a Libertadores. Pero en líneas generales, todos los que forman parte de un equipo de fútbol tienen como meta final quedar primero, ¿no? No creo que escuches a un equipo que diga, sí, voy a entrar al campeonato para quedar en el puesto 14 o en el puesto 12, ¿no? Siempre esa es la meta final, ¿no? Y nosotros en Unión Huaral la convertimos como en eso, ¿no? Como un sueño, fue un sueño que claro, no nos echamos a dormir para soñar, sino nos pusimos a actuar para conseguirlo, ¿no? Y bueno, al no conseguir esa meta, al no conseguir el ascenso, no podría llamar este proceso como algo excelente o algo muy bueno, ¿no? El no haber conseguido esta meta me hace calificar el proceso, el torneo, como simplemente bueno, ¿no? O sea, no podría ponerle otro adjetivo, otro calificativo, porque no conseguimos el ascenso, ¿no? El tema está que, está mal que yo lo diga, Edson, pero Unión Huaral evidenció una forma de jugar, ¿no? Que no sé si sea buena, esté bien o esté mal, porque no sabemos qué es jugar bien, ¿no? ¿Quién es la persona que determina qué es jugar bien? Pero Unión Huaral evidenció una forma de jugar que por lo menos a mucha gente le gustaba, ¿no? Y le agradaba ver y quería ver jugar a Unión Huaral, ¿no? Pero con eso, solamente con eso,
no se llega a campeón, ¿no? Han pasado otras cosas que nos quitaron eso y qué bueno que dieron como finalmente como campeón, como justo campeón a mi amigo, claro, y a Alianza Atlético de Sullana. Claro, profe, y en ese sentido, mire, el Real Garcilaso, en aquel momento, Real Garcilaso que usted dirigió, tenía su sello, ¿no? Claramente. El Ayacucho que usted dirigió también tenía su sello, claramente. Este Unión Huaral, bueno, a mí me tocó sufrirlo como preparador físico en Hualgayoc, en un partido, creo, bueno, de aquellos en el 2017, un 5-3, que usted también debe recordar, ¿no? Muy bueno, creo que de los mejores partidos de la Liga 2 de los últimos tiempos. Pero usted cree que esa, o sea, eso va de la mano del sello del profe Duilio Cisneros, es parte de la convicción de usted, es su pensamiento, es su filosofía. Y en ese sentido, ¿usted cree que por, quizás, ¿no? O sea, no es una crítica, es un pensamiento también propio, por aferrarse a su filosofía, quizás en ese sentido, en algún momento pensó y dijo, quizás pude haber sido un poco más flexible y conseguí el éxito, o no pasó por su mente eso, profe? Sí, te entiendo la pregunta, Edson, porque yo antes era muy, muy terco, por ponerle un término, ¿no? Por ahí yo me sesgaba y me cerraba en que no, solamente de esta forma tenemos que jugar porque a mí me gusta así y así nomás vamos a jugar. De repente en el 2017 yo era así, lo reconozco. Hoy, este año he aprendido mucho, este Unión Huaral me ha enseñado mucho, ya desde el año pasado con lo que me pasó en Cienciano, también empecé a analizarlo y ahora sí puedo decir que soy más flexible, ¿no? Y ya no soy, ya no tengo una única opción para que mi equipo juegue de determinada forma, ¿no? Ya tengo un plan B, un plan C, o puedo cambiar contornalmente el modelo de juego y tratar de ser a veces un poco más pragmático, como me pasó en el partido, como nos pasó en el partido con Unión Comercio, por ejemplo. Sin embargo, Edson, creo que no fue el modelo de juego lo que hizo que no llegáramos a la final. O sea, eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? O sea, no fue porque nos cerramos en un modelo de juego versus Juan Aurich que no clasificamos a la final. Eso sí lo sí puedo estar seguro, ¿no? Pero en cuanto a tu pregunta, que te agradezco, sí, porque sirve también para que cambiar un poco esa imagen que se había creado en mí, ¿no? Que yo era un profe un poco terco y que solamente me cerraba en una forma de jugar. Yo ahora sí puedo decir que he aprendido, mi equipo Unión Huaral, estos chicos de este 2020 me enseñaron mucho eso, ¿no? Y he aprendido a ser un poco más flexible, seguro. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Líder Deporte, como siempre. ¿Qué cree en ese sentido, profe, que le faltó al equipo para poder llegar al objetivo? Mira, basándonos específicamente en el partido, porque estamos hablando que nosotros no pasamos a la final por lo que pasó en el partido con Aurich, porque si retrocedemos un paso anterior, lo digo con mucha modestia, Unión Huaral quedó primero. O sea, si nos guiamos por los resultados, ¿no es cierto? Unión Huaral quedó primero. Entonces, como que las cosas no las hizo tan mal, ¿no? Porque quedó primero. Y ya luego viene este solo partido con Aurich, que lo perdemos 4-3 en el alargue, y eso hace que nos descalifiquen y ya no pasamos a la final. Pero, insisto, o sea, no fue necesariamente por algún tema deportivo, ¿no? No quiero hablar ni calificar a los profe, culpables. A ver, pero, claro, porque, ¿sabes ahora, qué? Me van a grabar y me van a mandar carta notarial y todo eso, ¿verdad? Pero, claro, o sea, en ese sentido, profe, discúlpeme, profe, un poco para nosotros mencionarlo, ¿no? Porque, bueno, es harto conocido el tema que bueno, las decisiones arbitrales ese día no fueron las más felices en favor de Unión Huaral, bueno, en favor del fútbol en general, ¿no? Porque creo Pero el día de ayer, Edson, tuvimos la entrevista con Arturo y Arturo fue muy enfático, ¿eh? A nosotros, claro, nos perjudicó tremendamente el arbitraje. Él como dirigente le corresponde, ¿no? Quería llegar, Leonel, Edson, que, o sea, es cierto que hay decisiones arbitrales que nos perjudicaron, ¿sí? Pero en mi caso como entrenador, yo tengo que mirar más allá y decir, como tú bien me dices, Leonel,
¿qué pude haber hecho yo o nosotros, qué pudimos haber hecho para poder incluso superar estas decisiones arbitrales? Y entonces ahí sí yo tengo que reconocer que, por ejemplo, nos hacen un cuarto gol que no tiene nada que ver con el árbitro, ¿no? El cuarto gol que nos hace Aurich es netamente de nosotros. Es y a eso lleva un poco mi pregunta. Claro, es una desatención, una desconcentración. El gol de... bueno, el primer gol no hay mano, el primer gol que nos cobran el penal en contra de Axel, no la toca con la mano, pero fue penal. Pero sin embargo, igual retrocede un poco la jugada y hay un exceso de confianza de uno de mis jugadores que quieren hacer un taquito y la pierden y ahí se genera esa contraataque y luego el penal. Entonces, yo tengo que mirar más allá y ¿qué pude haber hecho más? O sea, haber entrenado a mis jugadores para no caer en ese exceso de confianza, para que después de un córner tapar al arquero para que no saque rápido, o cuando nos hacen el tercer gol, que Ramírez hace de la diagonal y se entra con derecha, forzar banda para que el jugador no utilice su pierna más hábil, claro. Y mi central que estuvo cerca a Príncipe lo siga tomando más férreamente y no tibiamente para que no nos gane de cabeza, seguro de eso. Lo primero que siempre hacemos, mi comando técnico, es echarnos la culpa a nosotros, ¿no? Para seguir aprendiendo, porque es la única forma también, ¿no? Dale, profesor Cisnero, creo que lo que manifiesta es que el Unión Guaral terminó primero, es cierto, o un equipo que fue de menos a más, pero sin embargo el Aurich también en los últimos partidos logró superar un poco su mala performance que tuvo con el Unión Comercio, y para mí, a mi juicio, creo que en el partido con Aurich, al Unión Guaral le faltó por ahí a unos jugadores más de jerarquía en la parte delantera. Y un volante, podría decir. No sé si consigue conmigo en ese aspecto, porque cuando lo expulsan a López por ahí, creo que no tuvo jugadores de recambio para poner un delantero de nivel casi de López, ¿no? Entonces, me pareció que le faltó banca a este profesor. Sí, claro, es que lo que pasa, don Ever, que a la luz de los hechos y ya con el resultado puesto, como bien se dice, después de la guerra ya todos somos generales, ¿no? Pero eso no pasó, por ejemplo, durante el torneo regular, ¿no? Que salía Carlos López y entraba Marcos Álvarez, o Kevin Rosell se lesionó de Ginse en el tobillo, pero apareció Giovanni Morales, y si de repente Joel Herrera, que era el lateral derecho llamado titular, salía por lesión, ingresó Gerson Iraola, que terminó en el equipo ideal del año, y así, o sea, durante... Y de buen nivel, profe, de buen nivel Iraola. De sí, buen nivel, sí, Iraola. Categoría 97, ¿no? Y pero si tú me hablas, Leonel, hacemos esta entrevista a comienzo de año y me preguntabas quién iba a ser el lateral derecho titular, todos íbamos a coincidir que iba a ser Joel, ¿no? Pero, correcto. Sin embargo, desafortunadamente se lesionó y apareció Gerson y a buen nivel, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando a casi todos los jugadores. Pero es cierto, hay jugadores que han estado en un nivel superlativo, como el caso de Carlos Álvarez, ¿no? O sea, si sacamos a Carlos Álvarez, ¿a quién podríamos poner, considerando el nivel en el que estaba Carlos Álvarez, ¿no? O sea, a hoy podemos decir... Carlos Álvarez no tenía un suplente de jerarquía, como bien me dice don Ever Arroyo, ¿no? Tendríamos que haber pensado eso a comienzos de año, pero a comienzos de año... ¿Se refiere por Carlos López, profe? ¿Se refiere por Carlos López? ¿Por Carlos López se refiere? Claro, claro. La pregunta fue, por ejemplo, me dice don Ever que si salió Carles López... quién jugaba por él, ¿no? Y la verdad que el nivel que tuvo Carlos estaba como insuperable, ¿no? Sí, sí, yo ahorita me pongo a pensar, a ver, de todo el campeonato, de todos los equipos, ¿quién jugó al mismo nivel que Carlos López de los otros equipos? Alejandro Ramírez, por ejemplo, de Aurich, pero estaba en el otro equipo, ¿no? Y no lo hubiera tenido que contratar antes que empiece el campeonato. ¿Y quién más? Es más, los tres mejores jugadores voceados del año han sido Carlos López, Alejandro Ramírez y Carlos Lugo de Sullana, que salió campeón, ¿no? Entonces, sí, de hecho que siempre cuando se arma un equipo se trata de buscar jugadores que estén al mismo nivel, ¿no? Y en su momento esa posición de extremo por derecha estaba cubierta por Carlos López y Axel Campos, ¿no? Que Axel Campos por ahí fue un poco más irregular, ¿no? Tuvo partidos buenos y partidos regulares. El caso de Carlos López sí ha sido...
creo yo, coincidimos todos aquí que ha sido muy bueno, ¿no? El back, Mena, muy bueno, Mena. A ver, sé que nos preguntan acá en el Facebook, ¿no? Y se lo pasa a usted. Don Alejandro Mena dice, profesor Cisneros, nos faltó banca, recambios. Jorge Armando Llana Rojas dice, profesor, ¿por qué lo hizo entrar a Herrera si en todos los partidos nunca hizo uno bueno? Bueno, y también le preguntaría, ¿no? ¿Por qué jugaba a Mep cuando se veía ciertas limitaciones dentro del campo? Sí, como te digo, siempre después de un partido puesto, y si el jugador no jugó bien, nos van a decir de que no debimos meterlo o jugó mal, ¿no? Pero si el equipo ganaba, decían sí, qué buenos cambios, eso estamos preparados para ello. En el caso de Joel Herrera, no estoy de acuerdo con lo que opina el oyente. Joel Herrera empezó muy bien el campeonato, luego sufrió una lesión y apareció Gerson Iraola. Gerson Iraola venía jugando con un dolor en el aductor, no sé si por ahí, bueno, ustedes que vieron todos los partidos, en el partido con antes del partido con Comerciantes Unidos, hay una escena en la que él hace un desdoblamiento y se queda parado con Santos, me acuerdo, que ahí nos hacen el gol. Gerson Iraola hace un desdoblamiento, se agarra el aductor, pide que paren el partido, no lo paran, nos atacan y nos hacen un gol. Desde esas dos semanas hemos estado con él y con Joel casi lesionados, y Gerson ha estado jugando prácticamente lesionado. Y en ese interín, del mismo puesto, ¿no? Sí, sí, y en ese interín Joel Herrera ya se estaba recuperando, entonces para el partido con Auris, bueno, lo sacamos a Gerson y lo metimos a Joel, pero sí es cierto que no ingresó como él suele ingresar, ¿sí? Pero al punto de que no hizo nada, no creo. Y en el caso de Mateo Amet, Mateo es un jugador categoría 97, que por más que se le vea grande y barbón, es un sub-23 que todavía seguro tiene mucho futuro. Y el otro delantero que tenemos, o que teníamos porque ya acabó el campeonato, es Rolando Díaz, categoría 99, ¿no? Y una tercera opción era Carlos López, ¿no? Porque finalmente Carlos López terminó jugando de extremo por derecha. Pero lo que pasa es que nosotros vivimos el día a día durante los entrenamientos, ¿no? Y durante los entrenamientos probamos y entrenamos unas estrategias que funcionan durante el entrenamiento, pero muchas veces no funcionan durante un partido oficial, ¿no? Y ese día inició Rolando y por ahí fue muy bien controlado por los centrales del Aurich, y consideramos poner a un delantero un poco más alto para que pueda enfrentarse a estos dos centrales del Auris, el colombiano Jonathan Segura y Kelvin López, el huanuqueño. Y bueno, Mateo, si bien es cierto, no apareció mucho, participó de uno de los goles, ¿no? De Johnny Mena, ¿no? A ver, sí, profe, hay un tema que siempre, discúlpeme, don Ever, antes de que se vaya la ilación, discúlpeme, don Ever. Esta es una grandísima oportunidad para mí, porque es la primera vez que converso con un tipo que considero, no por pasarle la mano, profe, de lo más capacitado que hay en el fútbol peruano, y entonces por lo consiguiente quiero hacer una introspección con relación a mis comentarios aquí, y voy a tratar de ser lo más equilibrado, honesto y coherente posible, porque es una grandísima oportunidad, ¿no? Uno está dentro del tema del fútbol, yo soy preparador físico, director técnico también, pero es una grandísima oportunidad para poder intercambiar. En ese contexto, nosotros decíamos, cuando Guaral ganaba por un gol siempre, haciendo muchos goles y le hacían también alguna cantidad de goles, profe, nosotros aquí decíamos que la historia de Guaral, como la de Alianza Lima, Universitario y grandes del fútbol peruano, y Guaral debe estar dentro de ese rango, que la filosofía de los directores técnicos no podía estar por encima de la propia historia y todo el tema del hinchaje, de los sentimientos de la gente y toda una serie de circunstancias que aquí yo pude comentar y que a Dios gracias encuentro esa consonancia de alguna manera, porque usted acaba de decir que encontró mayor flexibilidad de este año con este Guaral 2020, y eso la verdad me agrada muchísimo. Y lo otro es, para continuar con este tema del aprendizaje entre todos, cuando entrevistamos al presidente de la Unión Guaral, a don Arturo Sánchez, un día antes del partido, días antes, me parece, Garry, días antes del partido,
nosotros le dijimos algo porque estamos, le hicimos una pregunta porque estamos inmersos en este tema del fútbol y el tema emocional es fundamental también. Entonces, Aurich venía de ganar un partido con cierto tono de épica, ¿no? Era un partido con un resultado emocional, por decirlo así, que para muchos puede servir, que para otros no puede servir, para muchos puede ser importante, para otros menos importante. Y este factor, desde su punto de vista, ¿tuvo algún peso para enfrentarlos a ustedes, que venían, es más, como primeros, o sea, precedidos de un gran campeonato? Sí, sí, claro que sí. Edson, el fútbol no es solo físico, técnico ni táctico, ¿no? No es solo eso, ¿no? El fútbol tiene mucho contexto y el tema emocional pasa a ser muchas veces determinante, ¿no? Tú puedes tener a un, no sé, disculpen de repente la comparación, ¿no? Salvando las distancias, pero el mejor jugador del mundo, Ronaldo, emocionalmente no estuvo bien para una final de un mundial, ¿no? Salvando las distancias, pero quiero hacer hincapié de lo importante que es el tema emocional, ¿no? Si tú no estás bien armado emocionalmente, por más que seas Ronaldo, no vas a jugar bien la final del mundo, ¿no? Entonces, Auris venía de voltear un partido 4-2, nada menos que Alianza Atlético de Sullana, ¿no? Y nosotros veníamos de ganar, sí, pues por ahí hasta cómodamente 3-0 en un primer tiempo a un Comerciantes Unidos que por ahí nos metió un par de cachetadas y quedamos 3-2, ¿no? Con dos penales tontos que nosotros hicimos. Pero ahí ya, como tú bien dices, ahí notabas que un Aurich venía emocionalmente más armado y nosotros no de la misma forma. O sea, seguro que si nosotros a Comerciantes le hubiéramos volteado el partido 4-3 o 5-3, seguro que llevábamos en el mismo tono o en el mismo volumen emocionalmente hablando, ¿no? Sabíamos de eso, nosotros hemos estado trabajando con un coach, amigo mío, Ángelo González, y precisamente para ver esos temas, ¿no? Pero como tan igual que lo táctico, lo técnico y lo físico, no puedes tú en un mes o en dos meses preparar y mejorar emocionalmente a un futbolista. Necesitas también incluso una pretemporada emocional, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, igual tratamos de hacer algo, te soy honesto, de hecho, fue algo en lo que incidimos mucho, ¿no? Nosotros jugamos el partido un viernes, claro, un viernes con Comerciantes, y nos quedó sábado, domingo, lunes y martes, 4 días. Esos 4 días, no sabes lo mucho que incidimos en el tema emocional, ¿no? Además que estábamos hablando de una semifinal a un partido a muerte súbita, el que perdía se iba. Entonces, en esa semana todos los chicos estuvimos, muchachos, ¿no? Que esta es una final. O sea, estuvimos mucho tratando de seguir estimulando la parte emocional, ¿no? Pero el cerebro es tan complejo, tan maravilloso. Es el jefe de la banda, ¿no? El jefe de la banda. Hay cosas que están en tu inconsciente que ni siquiera taladrándole el cerebro y abriéndolo lo puedes sacar, ¿no? Entonces, eso creo que por ahí en algunos jugadores se notó en la semifinal, ¿no? Hubo un poco de distracción, hubo un poco de nerviosismo, hubo un poco de desatención emocionalmente, como que nos caímos y luego nos levantamos durante el partido. Algo que por ahí de repente no pasó con Auris, ¿no? Que siempre estuvieron a tope emocionalmente hablando, ¿no? Eso fue, profesor Cinero, lo que le faltó a los dirigentes, preparar al equipo de Alianza Lima para poder salvarse de la baja. Interesante, interesante lo que manifiesta. Bueno, profesor, mi última pregunta. Hablemos del futuro. Sabemos que a nosotros, como chancayano, como del norte chico, nos gustaría que usted se siga quedando en Unión Guaral, porque ya conoce, ya formó un equipo, y creo que por ahí con algunos refuerzos, y seguramente algunos irán, pero ya tiene la base. Ojalá que se quede en Unión. ¿Qué nos puede decir si se queda o puede, va a emigrar este profesor? Gracias, don Ever. Yo siempre he pregonado, porque precisamente he sido víctima de lo contrario, siempre he pregonado el tema de los procesos, ¿no? De que haya un proceso, de que se respete un proceso. Claro. Y bueno, por supuesto, a mí también me gustaría. Pero en el tema de proceso, no solamente es que continúe el entrenador, ¿no?
sino que continúe mínimamente el 50% del equipo. La base. Mínimamente, claro. ¿No? Es más, aquí ha estado mi amigo Yair Butrón, y si tú revisas la plantilla de Sullana de este año, tiene más o menos 10, 12 jugadores del año pasado. Y por ahí, Fran Aibar, Correa y unos 4 o 5 ya tienen 3 o 4 años en el equipo. Entonces, se ha estado continuando el proceso con ellos. Acá no se trata solo de que por ahí le renueven al director técnico, sino también que le renueven a los jugadores para claro. continuar con el proceso. Porque vamos a ponernos en el hipotético caso que le renueven al profe Duilio, pero solamente se quedan uno o dos del año pasado. Como nuevo equipo. ¿No? Este año, por ejemplo, Unión Huaral 2020 solamente tenía 2 jugadores del año 2019. Diego Sánchez y Kevin Rosell. No había más. Todos los demás se fueron, cambiamos. Es un equipo nuevo este año. Entonces, sí sería bueno que el otro año continúe mínimamente el 50% del plantel y por lo menos, como dijo Leonel, Edson, un director técnico que pueda continuar con este proceso o que tenga las características. Por ejemplo, si Unión Huaral utiliza el ataque combinativo, que venga un entrenador que también utilice este estilo de ataque, ¿no? Esa es la idea. Yo todavía no... Hemos quedado en hablar con la directiva después de fiestas y ahí recién se va a definir mi situación. Correcto. Profe, la última de mi parte. Ya terminado el partido en casa, ¿cuál es el autoanálisis que puede hacerse después de esto y decir, fallé en esto o me faltó esto en el último partido? Porque el último partido fue clave, el de Juan Gabriel Chiclayo, ¿no? Eso enfáticamente, ya lo habíamos conversado, porque antes de ese partido el Unión Guaraní había quedado en el primer lugar. Pero precisamente en ese partido donde se pierde el paso a la gran final, ¿cuál es el autoanálisis o en la casa, ya razonando un poco, sacando conclusión de lo que pasó? ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué es lo que a lo mejor no debió haber hecho en ese partido? ¿Ha podido un poco analizar? Sí, claro, claro. Siempre hago lo mismo. Bueno, cuando llego a casa, la verdad, nosotros estamos sometidos a un estrés. El estar parado al filo de la cancha, tratando de guiar a tus futbolistas, es bien estresante. Yo llegué a casa y encontré a toda mi familia con los ojos hinchados. Tuve que detenerlos porque querían ir a buscar a un señor que estuvo en medio de la cancha de camiseta María. Y luego dormí, traté de dormir, no pude, me pasaba por mente cada rato y desperté de temprano, 7 de la mañana, y me puse a ver mi partido, ¿no? Me puse a ver mi partido y claro, fue más frustrante, Leonel, porque te soy honesto, yo en la cancha no me di cuenta, por ejemplo, que el penal que nos cobran en contra de nosotros, no había sido penal y veo... Supuesta mano de Axel Campos, ¿no? Que no fue, ahí estamos hablando de un gol menos. Luego veo que el penal que no le cobran a Carlos Álvarez, que el jugador de Aurich, si la toca con la mano y está separada del cuerpo, era un penal a favor nuestro que no lo cobran. E incluso cuando lo expulsan a Carlos Álvarez con el argentino Martín Trejo, si bien es cierto, a Carlos le queda el balón largo, Martín Trejo viene y lo empuja con la mano, es lo que se ve en el video, lo empuja, entonces ahí también hay un penal que, bueno, que si quiere ya que se no lo cobre, ¿no? Y luego la última jugada, que es la más dolorosa, que nos anulen ese gol, ¿no? Pero luego, yo ahí también, como te decía, siempre hago, lo vi con otros ojos y dije, ya, pero ¿qué hicimos mal nosotros, no? Entonces, claro, no debimos permitir que el arquero saque, o debimos estar atento en ese cuarto gol, o cuando hace el gol de cabeza Alejandro de Ramírez, de repente Joel debió estar por dentro y no por fuera, o el arquero no debió dar el bote. Incluso también me dije, debí sacar a este jugador porque no estuvo bien en este partido, además que venía con una lesión en el tobillo, debí sacarlo antes, no debí poner a ese. Yo mismo también me empiezo, entre comillas, a juzgar, ¿no? Y a decir, esto debía haber hecho, esto no debía haber hecho. Seguro que sí, la directiva a nosotros nos prodigó todas las condiciones, concentramos 2 días antes, tuvimos coach, la directiva hizo muy bien su trabajo, ¿no? Y en nuestro caso, dejando de lado las decisiones arbitrales, nosotros como comando técnico también hemos revisado
muchas cosas que corregir, ¿no? De repente en una semifinal ser más decisivo, ¿no? No esperar de repente a un jugador que ha venido jugando bien y decir, no, ahorita le da, no, ya, sacarlo automáticamente y meter a otro que está mejor. Sí, hay muchas cosas que hemos revisado que de todas maneras debemos corregir, ¿no? En este afán de seguir creciendo, porque si tú no asumes tus errores, nunca creces, nunca evolucionas, ¿no? Claro, y correcto. Nosotros siempre hacemos esto, ¿no? Profe, dos preguntas. Usted habló con Carlos López, o ha hablado por el tema de la tarjeta roja, ¿qué pasó ahí, no? Porque él, bueno, en todo caso parece que algo le hicieron, ¿no? Y él reaccionó de mala manera. Y lo otro es si ha recibido alguna propuesta o alguna invitación para estar en otro equipo. Carlos López, yo lo conozco desde el 2017, es la clase de persona que es el tipo de persona que es, o sea, porque si yo supiera que él es un jugador colérico, que tiene malas reacciones, no me hubiera sorprendido, pero todos conocemos a Carlos, Carlos es tranquilo. Pero es cierto, pues, que ya en una semifinal, como puede ser como parte de estrategia del rival, lo empezaron a buscar a él, porque teníamos que reconocer que es el goleador del equipo y el jugador más destacado. Entonces, seguro que lo empezaron a buscar, a molestar, a incomodar, ¿no? Y en la jugada a él lo empujan, y no es que él se tira queriendo buscar un penal, él cae porque precisamente lo empuja. Entonces, cuando él cae, se le acerca el jugador de Aurich a reclamarle con palabras soeces que por qué se tira. Entonces Carlos se para y le responde, es más, está en el video, se ve en el partido, que él se para, no lo toca al rival, pero sí le responde, quizás en el mismo tono y con las mismas palabras con las que se las dijeron a él. Entonces es cierto que los dos se enfrentan verbalmente, no muy amigablemente, pero nunca se tocan. Entonces el árbitro viene y los expulsa a los dos. Entonces, yo no sé, no soy árbitro. Que pudo haberlo manejado también, profe, ¿no? El árbitro. Yo he hablado tengo amigos árbitros que incluso ya están retirados, que me dicen que cuando hay agresión verbal, no necesariamente es roja directa, ¿no? Lo hubiera podido manejar con amarilla. Y claro, pues, pero estaba expulsando al goleador del equipo, ¿no? Y sí, con todo respeto al equipo contrario y a mi amigo Pepe Soto, le estaban expulsando a ellos a un volante de primera línea, y a nosotros nos estaban expulsando a nuestro goleador. Claro. Y la otra pregunta, no he recibido una propuesta formal, no, hay seguro. En todo caso, ¿su prioridad sería quedarse en Unión Huaral? Sí, claro, como te decía, yo siempre he pregonado el hecho de un proceso, me gustaría ser partícipe de un proceso del cual nunca he sido, de los cuatro equipos que he dirigido antes, siempre se ha cortado el proceso, y ahora me gustaría, como te digo, con la condicional de que mínimamente se quede el 50% del equipo, ¿no? Claro. Profesor, muchas gracias por esta entrevista, que tenga un feliz año para usted y su familia. ¿Algo más que usted quiere decirle al pueblo de Chancay, a la provincia de Huaral? Bueno, la verdad, pedirle disculpas por no haber podido cumplir el sueño que también teníamos nosotros, ¿no? La verdad, estábamos muy ilusionados. Una de las cosas que nos motivaba mucho, Georgina, era saber que la gente en Huaral y en Chancay estaba con esa efusividad y también motivados, ¿no? Incluso vimos que hicieron un banderazo, nos mandaban los videos. Eso, en serio, no lo digo por pasar la mano, pero nosotros en la concentración, en los entrenamientos, lo veíamos juntos, ¿no? Y decíamos que, miren cómo está la gente de Huaral, y eso nos motivaba mucho. Y ahora que no conseguimos esto, obviamente hay un dolor personal, porque cada uno quería subir a primera, pero también un dolor de no haberle podido dar esa satisfacción a la gente de Huaral y de Chancay, ¿no? Pero bueno, el fútbol da revanchas, con la bendición de Dios el otro año se pueda conseguir esto, y bueno, desear a toda la gente de Chancay, de Huaral, a ustedes aquí en el panel, que el 2021 sea mucho mejor, ¿no? Nadie se va a querer acordar de este 2020, y hagamos nosotros todo lo que pueda estar al alcance de nuestras manos para que el 2021 sea mejor. Un abrazo, profe, como siempre.
Igualmente, Leonel, don Ever, un abrazo, feliz gracias. Año. Saludan a Edson que ya se le sí, nos dijo que se despedía de usted, ha tenido que hacer, por eso que se ha retirado. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias, gracias, Jordina. Bendiciones. Hasta luego. De igual manera, bendiciones para usted también. De esa manera estamos finalizando entonces el programa Líder Deporte correspondiente a hoy, miércoles 30 de diciembre del 2020. Don Ever Arroyo, su despedida. Gracias por participar en el programa. A ver, profesor Garry. Sí, Gina. Gracias, Gina. Gracias, Gina, para todos. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, muchas gracias. Profesor Garry, se ha cortado su pantalla. Profesor Garry. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales y a través de los 90.1 de Radio Líder. Adelante, adelante, estudios. Hay varios, hay una señora que simplemente se va para atrás, no sabe qué hacer, y gente.